astrólogo, y bueno, con alguien que conoce del tema, bueno, para que nos dé algunos consejos de cómo observarlo y todo lo demás, y por qué se ve desde la provincia de San Juan. Por eso ya lo saludamos. Eric, ¿cómo está? Bienvenido a Lo que pasa a Sonda TV. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar con vos al aire, para hablar de este evento lindo que se nos viene encima, tal vez no tan espectacular como el gran eclipse solar sanjuanino del 2 de julio del 2019, pero sin duda interesante de ver, por supuesto, para este sábado 30 de abril a la tarde. Pero la previa empieza un poquitito antes, ¿eh? Empieza Sí. la madrugada con una conjunción planetaria entre Júpiter y Venus, bien, aparte de tener a Marte y a Saturno ahí todos más o menos alineados a lo largo del plano de la eclíptica en el horizonte a la madrugada. Para los que tengan la fortuna de verlos temprano o la desgracia de tener que levantarse a trabajar tan temprano, vamos a ¿Cómo arrancar con anda, una profe? conjunción Sí, ¿todo planetaria bien? linda y después a la tarde sí, el eclipse de sol parcial. Eric, ¿cómo hago yo? Ya me despertó la curiosidad de entrada porque ya sé que temprano puedo levantarme y ver esta conjunción de astros. ¿Hacia dónde tengo que mirar para verlos, para ubicarlos? Tenés que estar en cualquier lugar con el horizonte despejado, bien, puede ser incluso desde la ciudad, porque como son brillantes, no hace falta un gran cielo para verlos. Y tenés que mirar hacia el este, porque están saliendo muy poquitito antes del Sol. Salen todos estos planetas que hasta hace pocos meses no los podíamos ni ver, y porque estaban atrás, o en el caso de Venus y Mercurio, delante del Sol. Y el ratito después sale el Sol justamente. Entonces, en cualquier lugar en donde te puedas parar, mirás hacia el este a simple vista, sin binoculares, sin telescopio, no hace falta nada. Y vas a ver Perfecto. esta línea de puntitos, y en particular dos muy, muy juntos, muy cercanos uno con otro, a no más de medio grado de distancia, que es el ancho de una luna llena. Imagínate la luna llena en el cielo, Júpiter y Mira. Venus van a estar separados a eso. Así que van a ser fáciles de encontrar. Mira. 4:30 de la mañana, 5 de la mañana ya se ven. A las 4:30 ya empiezan a asomar los dos primeros planetas, Saturno y después Marte, y después le siguen ahí Venus y Júpiter bien juntitos. ¿Qué lee? Después te vas a trabajar, haces lo que tenés que hacer, Sí. te dormís una linda siesta, y unos minutos antes de las 6 de la tarde, aproximadamente a las 5:45 en realidad, comienza el eclipse total de Sol, muy bajito en el horizonte, hacia el oeste. Hay que mirar también con horizonte lo más despejado posible para los que estén en la ciudad. Por supuesto tenemos la precordillera que va a molestar un poquitito, pero no en el momento del comienzo del eclipse, porque la altura se va a producir a 13 grados sobre el horizonte y la cordillera, la precordillera te tapa 2, 3, hasta 5 grados según qué tan cerca estés. Y allá en la estación de altura Carlos Chesco, en el Leoncito, tapa 2 grados y medio a 3, por lo que se va a ver perfecto desde allá. Nosotros vamos a estar haciendo una observación pública y gratuita en el OAFA para quien quiera ir, y una observación con entrada, por supuesto, como son las visitas diurnas normales en la estación de altura Carlos Chesco, que estamos un poco más limitados porque el parque no puede recibir gran cantidad de gente, así que nosotros lo hacemos sin turno quien quiera ir, pero es un poco más lejos, ¿bien? En ambos lugares vamos a tener telescopios solares especiales para ver. Y eso, permitime que te robe un poco más de tiempo de aire. Es importante recalcar lo que no hay que verlo sin protección adecuada. ¿Bien? Fundamental. ¿Recordás cuando fue el eclipse de sol total? Sí. Que hicimos también mucho hincapié en esto, que durante la totalidad se podía ver sin protección, que es la única forma de ver la corona solar a simple vista. Si tenías la suerte de estar en el camino de la totalidad y en el momento justo, en el lugar justo, hasta 2 minutos y medio, podías verlo sin protección. Pero antes de eso, en la fase parcial y cuando termine la totalidad, cuando vuelve a ser parcial, que está visible el disco del Sol, sí o sí, con lentes para eclipse o con telescopios especiales, que son los que vamos a poner nosotros a disposición del público, o con una caja de proyección, como las que estábamos enseñando en las escuelas a construir, como hacía el excelente laburo de la doctora Georgina Caldwell y su equipo, que mostraban cómo hacer con una caja de zapatos de aluminio y un papel transparente una caja de proyección. Esas son formas seguras. Radiografías, vidrios de soldar muy claritos, de los que te dejan ver el paisaje a plena luz del día, esas cosas no sirven. Un vidrio de máscara de soldar, graduación 14 o superior, que son no tan raros, pero medio difíciles de conseguir, sí sirve. Y si no, lo mejor es cualquier cosa que deje pasar un hilito de luz o varios. Usa un colador a las 6 de la tarde.
y vas a ver entre todos los agujeritos de luz que deja pasar del sol, Sí. la imagen del sol tapado por la luna proyectada en donde lo pongas. Esa es una forma Ajá. barata, linda y Mira. segura de verlo. Claro. ¿Qué tiempo aproximado se estima que va a durar el eclipse, Eric? Bueno, va a durar un poquitito más de 1 hora y media para nosotros, porque va a terminar eclipsado en el horizonte, ¿bien? Ajá. Entonces, antes de que termine geométricamente de verdad el eclipse, se nos va a ir por el oeste del sol. Entonces, hasta el atardecer, hasta el mismo final del día, vamos a poder verlo desde las 5 y 45, 6 de la tarde, hasta que se acabe el día. Tenemos Bien. una hora fácil para verlo tranquilo sin que molesten las cosas en el horizonte. Va a ser un espectáculo lindo, y relajado. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se produce este fenómeno, Eric? Bueno, es una cuestión de geometría, ¿bien? Si vos recordás los manuales de la escuela donde te mostraban cómo era el sistema solar y Claro. hacen esta cosa de dibujarte el sol, todo fuera de escala, por supuesto, Sí. ¿no? Pero el sol, esa pelota enorme que Sí. le hacen llamaradas como si fuera de fuego, no Sí. tiene nada que ver, en realidad brilla por reacciones de fusión nuclear, pero eso no viene al caso. Claro. Y te dibujan la órbita de la Tierra alrededor, esa línea, ese camino que sigue la Tierra alrededor del Sol. Bueno, eso está dibujado sobre un papel, ¿no? Porque esa Claro. órbita, de hecho, está sobre un plano. Así que imagínate lo que llamamos el plano orbital de la Tierra, el plano de la eclíptica alrededor del Sol, igual que el papel ahí en el manual Santillana, acá Perú, el que hayas tenido. Bien, ahora la Luna también tiene un plano orbital alrededor de la Tierra, pero está inclinado. Claro. Entonces hace un caminito distinto con una inclinación de 5 grados, un poquito menos, un poco más. Bien, solo que estos dos planos se cruzan. En donde se cruzan, esa recta que se te forma, bien, cuando la Luna pasa de un lado y se interpone entre el Sol y nosotros, tenemos un eclipse de Sol. Medio mes lunar, cuando se cruza por el otro lado de la recta, ahora la Tierra le tapa el Sol a la Luna y tenés un eclipse lunar. Lo cual Claro. está bueno saberlo, porque después de este eclipse parcial de Sol, dentro de medio mes lunar, ahora el 15, 16 de mayo, Ajá. el 16 de mayo, justo media hora después de la medianoche, tenemos un eclipse de Luna. Y ese es total, y ese se va a ver re bien desde San Juan, justo antes de que uno tenga que irse a dormir para trabajar el día siguiente, o Claro. porque no, una perfecta excusa para decir, miren, la Luna roja no me dejó llegar temprano. Claro. Así que después del de Sol tenemos de 9 de luna y es un fenómeno geométrico justamente. Bien, Eric, esto es un fenómeno, ¿no? Que se produce. ¿Es cierto esto de que en San Juan es uno de los lugares más aptos en el mundo para observar este tipo de fenómenos? En general, el lugar más apto es desde donde se vea, ¿bien? Para lo que fue el del 2 de julio, era uno de los mejores lugares del planeta. En el caso de Bellavista, yo me atrevería a decir el mejor del planeta por el paisaje que íbamos a tener en el noroeste. Claro. Porque para tener el eclipse total bien arriba había que estar en medio del Pacífico. Y si no, eras uno de los pocos afortunados que podía pagar un crucero para eso. Bueno, desde el continente, este era el mejor lugar. Claro. Incluso para mi gusto, mejor que Chile, donde la visibilidad era excelente, hicieron una actividad muy bonita, pero el paisaje en el horizonte era más lindo acá, a mi gusto. En este caso también lo tenemos bien bajito en el horizonte y va a ser una excelente oportunidad para hacer fotografía. Ajá. Así que en aquel caso y en este, sí, es uno de los mejores lugares del planeta. Por supuesto, en Chile, con el mar, también va a ser bastante bonito. Claro. Y en general, porque vos me preguntás si es cierto que en general es así, Sí. por supuesto cuando se dan, porque uno tiene que tener la suerte de tenerlo sobre el horizonte y si es total de que la totalidad pase por acá. O sea, no va Claro. a volver a ocurrir hasta el 2048. Pero cuando sí ocurren, San Juan tiene condiciones ideales porque tiene condiciones ideales para la astronomía. Bien, tenemos cielos muy Ajá. despejados, muy limpios. Y en el caso de ciertos puntos especiales como el Parque Nacional El Leoncito, por tener la Pampa del Leoncito al lado, tenemos una atmósfera muy estable que nos da imágenes extremadamente nítidas. O sea, sí, es cierto. Y es cierto por Claro. todo eso como fundamento. Bueno, Eric, le agradecemos porque realmente nos ha comunicado muy claramente todo esto, nos ha informado y además me ha agregado un dato que yo no lo tenía, esto de la conjunción de los planetas, así que vamos a tener un día pleno prácticamente de descubrir cosas nuevas con este tipo de fenómenos, ¿no? Sí, la agenda a full y por Claro. supuesto para dar el primer paso en apreciar esta parte hermosa de la naturaleza que es todo el universo, o por lo menos la mitad que nos deja ver el planeta, ¿no? De la mitad del horizonte para arriba. Y lo único que hay que hacer es
sacar la cabeza fuera de la casa y mirar para arriba, a empezar a disfrutarlo así, a simple vista. Bueno, vamos a disfrutarlo entonces. Gracias, Eric. Le mando un abrazo, ¿eh? Igualmente, abrazo enorme. Eric González, astrólogo entonces, sanjuanino, que bueno, tiene vasta trayectoria en esto. Bueno, ahí nos decía y nos invitaba también a los sanjuaninos que puedan acercarse por el CESCO, allí el Observatorio Astronómico.